presentamos ordenamiento de partida, ahora lo presenta Novelo Electromecánica del Automotor, con la atención y el asesoramiento técnico de Lucas Novelo. Testeo computarizado en el acto del sistema de arranque y control de batería. Somos líderes en lo que se refiere al aire acondicionado en el automotor. Avenida Almafuerte, 999, esquina Gervasio Méndez. La vuelta previa estamos, vamos presentando grilla de partida de la categoría promocional. Larga desde adelante el piloto de la Ciudad de Federal. Karting 117 para Joaquín Pagola. Segundo larga Enzo de San. Tercero Benjamín Cordani. Cuarto larga Juan Cruz Nessier. Quinto larga Bautista Forclaz. Sexto estará largando Mateo Fernández. Séptimo larga el de Concordia, Camilo Laun. Octavo largará Juan Manuel Wisner. Noveno Bautista Mastroyacobo. Décimo Felipe Saloj. Completa la grilla de partida, Tomás Carrancio. Javier, en tu sector, larga desde adelante el de Federal. Exactamente, ahí viene el Paco Paola, los pega arrastra a todos, Santi, se va a venir la vuelta previa a esta final. Bueno, ya lentamente una fila india de buena parte del público va emprendiendo operación retorno, se va retirando del autódromo. El agradecimiento a los que han compartido también, se ha hecho larga la jornada, mañana hay que una larga jornada laboral también, algunos con la familia comienzan a retornar hacia el centro de Villaguay para sus tareas de la semana. Despacito el público se va despidiendo del Parque de la Velocidad. Sí, señor. 28 minutos en todo el territorio nacional. Se viene la final de la promocional. Así están ingresando todos a la recta principal. Estamos en vivo, en directo, a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, a través del canal de YouTube de Perica Producciones. Gracias a tantos comentarios. Muchísima gente prendida al canal de YouTube. Gracias, gracias por el afecto. Gracias por estar ahí del otro lado, haciéndonos saber que están acompañando al karting entrerriano. Ya el acelerador va y viene a la recta principal, señoras y señores. Por adentro Pagola, verde, 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 verde. Rápidamente Benjamín Cordani pasa al segundo lugar en el inicio nomás. Da cuenta de Enzo de San antes del curbón. Adelante Joaquín Pagola, buena largada de Cordani para saltar al segundo lugar. Atrás ahora lo intenta correr, lo intenta seguir Enzo de San, que tiene que guardarse en el tercer lugar. Más atrás aparece Bautista Forclaz, Mateo Fernández también en los primeros metros, Javi. Sánchez la punta de la carrera de Pagola, el resto todos prolijamente avanzando, todos peleando por lo suyo. Mirá, la 2, la 3, allá atrás en el fondo se van pasando a alguien por el paso que levanta un poquito para volver a la cinta fáltica. Pagola hace todo rápido, intenta la escapada. Intenta la escapada, ya va a llegar por primera vez a la zona de la curva de la antena del Parque de la Velocidad de Villaguay. Allí el sol complica un poquito también a la cámara de nuestro señor director a través de las imágenes de Perica Producciones, porque el sol cae en esta tarde aquí en el Parque de la Velocidad de Villaguay. Allí está justamente el de la Ciudad del Canto y la Esperanza. Estamos hablando de Joaquín Pagola, el hombre de Federal. Por ahora lidera la primera vuelta de esta final, recta principal para él, para el 117 justamente del piloto de la Ciudad de Federal. Pasaron todos por la recta, cumplieron con el primer giro de la categoría promocional. Cuando en el segundo lugar hay lucha, y ahora en el tercer escalón del podio también Cordani de San Saloj, así que se pelean también. El nuevo segundo ahora es Enzo de San Javier. Exactamente, dejó tercero a Cordani, pero en ese mismo momento, bien por adentro, la curva 3 hacia la derecha, Felipe Saloj se mete en zona de podio, gana Pagola, pero atención que zapallito Enzo de San le viene metiendo tierra a fondo, le manda palanca al asunto y se le acerca. Estamos en la parte final de nuestra transmisión aquí también en el centro de la provincia de Entre Ríos. Cuando gana Pagola, le voy a pedir un análisis a Andrés Brickman también, que lo está siguiendo de cerca en esta final de la promocional, Grillo. Se queda de San, Santi, se queda de San a marcha lenta, lamentablemente el piloto de Gualeguaychú, sí, de Gualeguay, perdón, ya no va más, me parece, para Zapallito. Qué lástima, la verdad, una carrera súper interesante venía haciendo. Gana Joaquín Pagola, gana el remolque todavía. Una verdadera lástima para De San. También está Mastroyacobo siendo de la partida en esta carrera final. También dentro de los inscriptos en este segundo capítulo de la temporada. Gana Pagola, segundo Saloj, tercero justamente Cordani, cuarto Fernández, quinto Forclaz, sexto Nessier, séptimo Lone, Wigner, Carrancio, Enzo De San y Mastroyacobo, los inscriptos en esta ficha de la promocional. Cuando ya se viene la internacional en un ratito nada más para cerrar la tarde aquí en Villaguay, van a ir rumbo a tu sector, Javier. Por ahora gana Pagola, segundo Saloj, tercero Cordani. Y parece que Felipe Saloj, de menos a más todo el fin de semana, tiene la gran chance de ganar, Santi, porque tiene mejor ritmo, le viene recortando mucho a Pagola, que por ahora viene ganando, pero le recorta, se acerca Felipe Saloj. Cordani contento con ese que tercer lugar por ahora, viene avanzando hacia el podio de la promo.
Así están dadas las cosas ya cuando van a cerrar la tercera vuelta de la anteúltima final de la tarde. También va a estar girando la escuelita live seguramente más tarde, antes del cierre de la presentación aquí en el Parque de la Velocidad de Villahuay. Pasan por la recta principal. Vamos, 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 le dicen justamente al cartel número 33 que lleva adelante Mateo Fernández, que por ahora está cuarto en la carrera para cortar la diferencia con Benja Cordani, que es el tercero. Está ganando Joaquín Pagola, segundo Salado, tercero Cordani, cuarto Fernández, quinto en el cierre, sexto Forclaz, séptimo aparece Wigner también en el clasificador de esta final de la categoría promocional aquí en el Parque de la Velocidad de Villahuay, en donde estamos cómodamente instalados compartiendo la transmisión junto a todo el equipo Bandera Verde en esta tarde. Javier, en tu sector lo tenés. Y ya son 2 o 3 décimas tan solo en pocos metros, ya no va a existir la ventaja, Paola a partir de este momento lo va a tener que bancar a Saló, que se le viene encima, ya le viene haciendo sombra prácticamente, lo va asustando, le va mostrando el karting. Por ahora es de Paola la final, pero Saló echa el resto aquí en Villahuay. Sí, señora, el resto que le va a echar en la parte final seguramente cuando recién se van a cumplir 4 vueltas de carrera. Queda mucho por delante todavía en esta final de la categoría promocional. 150 centímetros cúbicos con un gran marco de público en esta tarde que disfruta de todo el espectáculo del campeonato en terreno de karting aquí en el centro de la provincia de Entre Ríos. Pasaron por la recta principal, adelante, ahora más cerca Saloj de Pagola, Javi. Exactamente, lo dicho, Santi, le recorta, ya prácticamente no existe la ventaja, pero por ahora es acercarse hasta ahí. Después hay que ver si le da en definitiva para pasarlo. Bien, así se plantea la tarde. Santi, contalo, Andrés. Bueno, aunque muy lejos de toda posibilidad de seguir avanzando por la distancia que tiene, Tomás Carrancio es el piloto más rápido de pista. Sí, señor, con 1:01.127 para el piloto del karting número 40, Tomás Carrancio. Allí Andrés Brinkman analizando los tiempos también en cada vuelta de lo que está sucediendo en esta final de la promo aquí en el Parque de la Velocidad de Villahuay. Va a venir rumbo a la recta principal Joaquín Pagola, que ya tiene que defenderse de Felipe Saloj, que está cada vez más cerca. Benja Cordani más atrás, equidistante, bastante retirado en el tercer escalón del podio. Pasaron por la recta principal a todos a fondo, acelerando en la categoría promo. Se va cumpliendo una nueva vuelta de carrera justamente para la promo. Joaquín Pagola, Saloj, adelante en tu sector, Javi. Ahí viene ahora para hacer arriba del freno, Simón, toda la derecha, ahora a la izquierda, se suben un poquito, no, casi que le pisan el piano y tocan un concierto en Villahuay. Cordani es el tercero, por ahora el podio de la categoría. Pagola adelante, Saloj segundo, como que en esta vuelta Pagola lo contiene en esa distancia de 2, 3, 4 décimas tan solo a Felipe Saloj, que hasta el momento no pudo tener una maniobra de superación, no pudo asustarlo, inquietarlo más allá de la persecución. Y escuchamos la escalera también allí en la torre principal que tiene la cabina de transmisión, en donde hay otro de los micrófonos ambiente también del equipo Bandera Verde para tener el sonido que identifica el campeonato entrerriano de karting en esta temporada 2022, cuando viene rumbo a la recta principal. Gana Pagola, gana el de Federal, segundo Saloj, tercero Cordani, allí ya pasando todo por la recta principal, ahora cerrando una nueva vuelta de carrera, un nuevo giro que se cumple para entrar en la segunda parte ya de esta final aquí en el trazado de 1337 metros en esta variante internacional que tiene el centro de la provincia de Entre Ríos. Desieres el cuarto, quinto Lone, sexto Fernández, séptimo Wigner, octavo Forclaz, Tomás Carrancio noveno, décimo Enzo de San. Recordemos, completa el clasificador Mastro Iacobo, los 11 inscriptos en esta segunda presentación de la temporada, cuando hay uno de los karting que va complicado, Javi. Wigner, creo que este Wigner, Bruno Wigner, ahí está cerrando dote, los pasa Carrancio también y la punta de la carrera sigue en tándem, Pagola ya se defiende, tiene lucha directa de Saloj, que le muestra el karting, ahora sí está en zona de ataque. El abrazo a la distancia para la gente de Hernandarias también, que estaba siguiendo la transmisión atentamente. El agradecimiento por ser parte también del campeonato entrerriano de karting a toda la gente de la costa del río Paraná que está siguiéndonos a través del canal de YouTube, a través de banderaverde.com.ar, de nuestra aplicación también, con todas las alternativas de este segundo capítulo aquí en el Parque de la Velocidad de Villahuay. Pasó Pagola por la recta, cerró una nueva vuelta. Andrés Brinkman lo analiza, nuestro compañero de trabajo. Te escuchamos, Grillo. Un corredor, estamos viendo ahora sí se puso lindo. Saloj amenaza a Joaquín Pagola, amenaza al hombre de Federal, pasa atrás, viene Mudo, se ve muy tranquilo Cordani, ahora se pudo escapar de Juan Cruz Nesier, el resto de los protagonistas bastante equidistantes entre todos. Se va consumiendo esta final de la categoría promocional, ya se viene la Inter, ya se viene la Internacional para cerrar la tarde a pura sinfonía de motores aquí en el Parque de la Velocidad. Cuando vengan a la recta van a cerrar la vuelta número 8, van a quedar dos nomás para
al final, para que se termine la finalísima de la promocional y se viene la Internacional pegadito nomás, sin perder demasiado tiempo para ir cerrando esta tarde también del segundo capítulo de la temporada del karting entrerriano aquí en Villa Guaya. Adelante Pagola, va a venir a la recta principal y le van a quedar dos vueltas para que se termine esta final de la categoría promocional. Gana Pagola, segundo Salog, que lo sigue de cerca, no puede achicar esa diferencia, pero lo sigue de cerca. Tercero Benjamín Cordani, ahora intentando acercarse un poco. ¿Quién es cuarto en la carrera? Estamos hablando del karting número 44, precisamente cuarto de la carrera en este momento, intentando recortar la diferencia. Juan Cruz Necier haciendo una buena carrera también. Quinto Camilo Long, Javier. Dos persecuciones por la punta de la carrera. Lo de Salog a Paola y lo de Necier, que ya lo tiene en la mira a Cordani por el último jalón del podio. Bueno, el quinto lugar de Camilo Long, cerrando un aceptable fin de semana. Tomás Carrillo salva la papa en el sexto lugar. Así están dadas las cosas. Carrancio, ya perdón, Carrancio. Efectivamente, el Tommy Carrancio también, el agradecimiento a todos nuestros oyentes, a toda la gente que está siguiendo la categoría promocional en esta tarde. Despacito llegando a su parte final, ya le queda vuelta y fracción para que se termine justamente al piloto de la Ciudad de Federal, que quiere llevarse una victoria para guardarla en un cuadrito y que quede marcada en el historial también de los pilotos federalenses. Así está la recta principal y la última vuelta. Último giro ya para Joaquín Pagola, que quiere llevarse la victoria en los 1.337 metros que tiene el trazado del Parque de la Velocidad aquí en Villa Guay. Javier, por última vez lo tenés vos. El de Federal viene cantando para darse ánimo, para darse esperanza de victoria. Cuánto ha aprendido, lo decíamos hoy en la serie. Cuánto ha cosechado experiencia de esos errores que lo llevaron a retrasarse muchas carreras. Con autoridad se bancó todos los empates y los últimos de Felipe Salog. Gana Paola, gran carrera del de Federal, segundo Salog, tercero por ahora Cordani. Ataca en el cierre, gran carrera, quinto Blount, los cinco mejores Santi. Se va para Federal para cantar con esperanza el piloto Paola. Sí señor, y seguramente ya a esta hora de la tarde nace un grito en Federal para festejar junto a Joaquín Pagola, que se está llevando la victoria. Le quedan dos curvas por transitar, así está rumbo a la recta principal, lo espera la cuadriculada a Joaquín Pagola. Va a ganar, ganó Joaquín Pagola la segunda final de la temporada para la categoría 150 centímetros cúbicos promocional aquí en el Parque de la Velocidad de la ciudad de Villa Guay. ¿Querés comprar o vender un auto? ¿Necesitas el asesoramiento de los mejores? En LF Autos de Luciano Fiorotto te ayudamos a tomar la mejor decisión. Compra, venta y permuta de 0 kilómetros y usados de primera mano. En Artigas 2145, LF Autos cuenta con todas las marcas y la mejor financiación. LF Autos, WhatsApp 3446-376659. LF Autos de Luciano Fiorotto. Victoria, lo decíamos, para Joaquín Pagola, segundo Felipe Salog, tercero terminó Benjamín Cordani, los tres del podio de la categoría promocional. Cuarto lugar para Juan Cruz Necier, quinto terminó Camilo Lowner, el Concordia, sexto Tommy Carrancio, séptimo Bautista Forclaz, octavo Wigner, noveno Mateo Fernández, décimo Enzo De San, completado el clasificador en cuanto a los inscriptos Bautista, Mastro y Jacobo. Los 11 que han sido de la partida este fin de semana aquí en Villa Guay, en la categoría 150 centímetros cúbicos promocional. Gracias, sí, la vivimos, estuvimos muy tranquilos. De vez en cuando tuvimos errores y teníamos que pelearla con Feli y bueno. Buenos puntos para el campeonato, volvemos a los buenos resultados y pensando ya en Concepción del Uruguay, me imagino. Sí, unos buenos puntos para sumar, que en Paraná no pudimos sumar muchos puntos y ahora se verá en Concepción qué podremos hacer. Bueno, te dejo agradecer a toda la gente que hace posible tu participación dentro del ASCRU. Sí, agradezco a mi papá, a mi mamá, a Marcelo Montiel por el chasis, a Ariel Negro por la atención y a Cristian Arocio por el motor y a todo el equipo. Sí, esta fue muy peleada, estábamos con chicos muy parejos. Esta la sufrimos un poco más, pues en Paraná pudimos hacer, tuvimos un ritmo contundente todo el fin de semana y esta, el sábado nos complicamos un poquito, pero hoy lo pudimos revertir. Seguimos sumando puntos para este campeonato 2022 y esto se debe a todo el trabajo de la gente que está detrás. Sí, todo el esfuerzo que hacen, mi mamá, a Gustavo, a toda la familia, al Paco, a Cristian Roca por el Cisne Motor y ya pensando en Concepción de Uruguay a ver qué sale. Hola, Albana, sí, muy entretenida ahí las primeras vueltas con Enzo y Feli. Y bueno, y después a medida que pasaba el tiempo se nos íbamos perdiendo ritmo y se nos empezaron a escapar.
De igual manera, podio para Concordia y buenos puntos para el campeonato. Contento por estos resultados. Sí, buenos puntos para Concepción del Uruguay y vamos a ver qué podemos hacer para en la próxima fecha. Felicitaciones nuevamente y te dejo agradecer a toda la gente que te apoya y te acompaña. Gracias, déjame agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a Manuel Milera por el karting que me da, a Cristian Roca, a toda la familia Salud por la hinchada y a todos los que me vienen a apoyar.